What's that bell Hermes? What's that new patty? What's that new little bitch? Get her super wet. Do that bitch a bone. I told that bitch fresh. Did it on my own. That's why they're upset. Chopper on my hip, these niggas still talk. Capítulo 20. Hagamos un trato. Otra vez a clases, algo que la gran mayoría de jóvenes odiaba, y que la mayoría de los padres amaba, se podían escuchar los lamentos de los jóvenes los cuales quisieran devolver el tiempo atrás y empezar nuevamente sus vacaciones. Pero vemos cómo las clases ya habían comenzado y en el salón de Tanjiro este hablaba con su fiel amigo. Tanjiro. Por eso lo digo Zenitsu, los huevos de Pascua no son huevos. Zenitsu. ¿Y qué son? Tanjiro. Huevitos. Zenitsu. ¿Cuál es la diferencia? Tanjiro. Los huevos son grandes, los huevitos no. Zenitsu. ¿Y los conejos ponen huevitos? Tanjiro. Los conejos son capaces de todo, recordando a Conejín Zenitsu. Tienes razón. Profesora. Buenos días alumnos, no saben lo feliz que estoy de volver a estar con ustedes. La mujer seguía hablando pero Tanjiro y Zenitsu estaban en su gran conversación oculta. Zenitsu. Vi como un niño murió cuando hacían la presentación. Tanjiro. Yo también, espero que a Nee-san le pase pronto. Los niños hablaban de lo acontecido en la presentación del nuevo año escolar. Pues un niño se desmayó en plena presentación por el hambre, esto fue muy raro pero los profesores actuaron rápido para no llamar la atención. Esto había sido visto por el par de niños los cuales simplemente miraban con curiosidad el acto. La hora del recreo ya estaba y los niños habían salido al patio, Zenitsu estaba en el baño y Tanjiro lo esperaba afuera mientras observaba el cielo. Pero alguien se acercó para hablar con el niño pelirrojo, era Iguro. Iguro. Tanjiro, Tanjiro. Señor Goku. Iguro. El chico traía una gorra en su cabeza para no mostrar su horrendo corte de cabello, pero él ya no iba en esa escuela, él ya estaba en la universidad pero había logrado entrar con la excusa de visitar y felicitar a un profesor. Pero había cambiado de rumbo y ahora estaba frente a Tanjiro, era hora de ejecutar su plan. El hombre sacó de su mochila una caja y luego su celular. Iguro. ¿Sabes? El otro día estaba dando un paseo y recordé a mi gran amigo, Tanjiro. ¿En serio? Iguro. Sí, y pensé, debo agradecer a mi amigo por su gran corte de cabello, ¿verdad? Tanjiro. Pan, Iguro. Mira lo que tengo para ti, el chico abrió la caja para mostrar lo que en ella reposaba. 6. Tanjiro. Wow. Iguro. ¿Te gustan? Tanjiro. ¿Sí? Iguro. Pueden ser tuyas, solo debes hacer algo, Tanjiro. Lo que sea. Iguro. Genial, el hombre le mostró su celular a Tanjiro, la grabadora estaba puesta y al parecer quería que dijera algo. Tanjiro. ¿Qué debo hacer? Iguro. Solo debes decir que Shinobu es la más fea y que la odias, Tanjiro. Es un buen trato. Iguro. Sí, Tanjiro. Pero falta algo. Iguro. ¿Eh? Tanjiro. ¿Cómo sé que no es una estafa? Iguro. Por favor Tanjiro, somos amigos, Tanjiro. ¿Y si no me quedan? Iguro. Ah, está bien, pruébate el par, Tanjiro. Sí. El niño se quitó sus aburridos zapatos negros y se probó los geniales zapatos de su amigo Iguro. El hombre miraba cómo este pisaba con fuerza para activar las luces de los zapatos, este estaba atento para que el chico no escapara pero una llamada telefónica lo hizo quitar la vista. Iguro. Amor, estoy un poco ocupado ahora, Mitsuri. ¿Estás con alguien? Iguro. No, no de esa forma. Estoy con un amigo y, Mitsuri. Entiendo, prefieres a tus amigos en vez de a mí. Iguro. ¡No! Claro que no, mira, te llamaré en 10 minutos. Te amo. El chico cortó la llamada para mirar en la dirección en la que debía estar el pelirrojo, exacto, debía estar. ¿Por qué ya no estaba? Iguro. Bastardo. El hombre estaba corriendo por toda la escuela buscando a la pequeña rata, iba tan rápido que empujaba a los demás estudiantes en su búsqueda por el pelirrojo. Tanta fue el enojo que sentía que estaba a punto de golpear a la próxima persona que se le cruzara. ¿Pero qué estará haciendo Tanjiro? El pequeño niño sabía en lo que estaba metido, por lo cual había corrido lo más lejos posible para escapar de Iguro. Y terminó alejándose del lugar hasta llegar a una banca en la cual decidió reposar para pensar en su próxima estrategia. Pero notó que había otra persona en la banca por lo cual era hora de socializar, un nuevo amigo a la vista. Tanjiro. Hola. La persona que estaba bebiendo un jugo en cajita, volteó a mirar al niño. Tanjiro. Me llamo Tanjiro, ¿cómo se llama usted?
Tanjiro. ¿Usted sí puede venir con ropa de color? N no, yo. Tanjiro. ¿Este último año? Sí. Liguro. Aquí est, el hombre paró en seco al ver cómo Tanjiro estaba con una chica, pero en vez de acercarse a regañar al niño, decidió hacer algo mejor. Tomarle una foto la cual le pasaría a Shinobu. Pero no solo eso, pues también iba a hacer algo tan loco que sería un gran problema legal. Me llamo Kanao, Tanjiro. Es un bonito nombre. Kanao. Gracias, Tanjiro. ¿Quieres ser mi amiga? Kanao. Sí, Liguro. ¿Este es tu final, Tanjiro? Ya era la salida de la escuela y los niños comenzaban a retirarse a sus hogares luego de una corta jornada de escuela por el primer día. Todos estaban saliendo y eso también incluía a Tanjiro, el cual presumía sus hermosas zapatillas nuevas. Se estaba despidiendo de su nueva amiga, de todas formas iba a ser un galán de grande. El niño dejó a la chica para comenzar a buscar a su hermana, pero alguien se puso delante de él. Tanjiro. ¿Qué pa? Iguro entró en su casa y con él traía a Tanjiro, había secuestrado al niño, este era su plan maestro. Iguro. Ahora me toca a mí, Tanjiro, ahora yo voy a arruinar tu vida. El hombre prendió su celular y le envió las fotografías de Tanjiro a Shinobu, esperando a que la chica respondiera. Dejó al niño en su habitación encerrado y ya estaba todo listo. Shinobu le había enviado un mensaje. Ya no es tan obvio, ¿verdad, Tanjiro chiquito? Capítulo 21. Un secuestro. Yo soy inteligente, y tú crees que Uzui es débil. El timbre de la casa de Iguro comenzó a sonar, alguien estaba tocando sin descanso y el pelinegro ya tenía una idea de quién era. Caminó hasta la entrada para abrir y ver a Mitsuri. La chica no dijo ni un hola ni nada y entró en la casa con rapidez para buscar algo que ella sabía que estaba ahí. Mitsuri. ¿Dónde está? Iguro. ¿Dónde está qué? Mitsuri. La otra, con la que me estás engañando, ¿dónde está? Iguro. ¿De qué estás hablan? Un ruido hizo callar a Iguro, un sonido proveniente desde su habitación hizo que Mitsuri tuviera una idea. Mitsuri. ¿La tienes en la habitación? Iguro. ¡No! No vayas allá, eso no detuvo a la chica la cual caminó muy enojada, iba a matar a la mujer que estuviera en esa habitación, abrió la puerta con fuerza pero se llevó una gran sorpresa al encontrar otra cosa. Tanjiro. ¿Qué onda? Shinobu estaba destrozando cada una de las cosas de su habitación haciendo un gran ruido pues el ver esas fotografías de su futuro esposo le hervía la sangre, no fue hasta que su hermana entró en la habitación que ella dejó de hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Shinobu, voy a matar a alguien. Está bien, Shinobu. ¿Necesitas algo, Kanae? Kanae. Solo no mates a esa persona de verdad, Shinobu. Lo intentaré. La chica salió de la habitación dejando sola nuevamente a una enojada Shinobu. Primero iba a matar a esa chica con la que Tanjiro hablaba y después, iba a secuestrar a Tanjiro. Mitsuri. ¿Cómo pudiste hacer esto, Iguro? La chica estaba abrazando a Tanjiro el cual decía con suma firmeza que el pelinegro, o bueno, lo que quedaba de pelinegro, le había secuestrado. Algo que fue muy creído por Mitsuri la cual no dejaba de abrazar a Tanjiro mientras lo consolaba, Iguro estaba ardiendo en celos, en cualquier momento iba a matar a Tanjiro. Mitsuri, le quitaste la libertad a un niño de no más de 9 años. Tanjiro, tengo 100 años. Mitsuri, claro que sí corazón. Iguro. Mitsuri. ¿Por qué lo hiciste? Tanjiro. Dijo que me quería vender. Mitsuri. Eso es cierto. Iguro. ¡No! Yo no dije eso. Tanjiro. Él dijo ña te voy a vender a ti a esa fea de Mitsuri ña Mitsuri. Iguro. No puedes creerle. Por favor. Créeme a mí. Tanjiro. También dijo que no le gustaban las niñas, dijo que le gustaban los niños. Mitsuri. Iguro, ¿eres gay? Iguro. ¡No! Y si fuera gay no tendría nada de malo, pero no soy gay. Él lo está inventando. Mitsuri. No puedes culpar a un niño de tu sexualidad, eso se llama pedofilia. Iguro. Pero yo, Mitsuri. Sin peros, ¿quién sabe lo que le habrías hecho a este pobre niño? Iguro. No. La chica de cabellos rosas dejó de hablar ya que una llamada en su celular llamó su atención, era Shinobu. Mitsuri. Shinobu. Shinobu. ¿Dónde estás? Mitsuri. En casa de Iguro, tengo un niño ahora. Shinobu. ¿Un niño? Mitsuri. Sí, se llama Tanjiro. Shinobu. Mitsuri. ¿Pasa algo? La llamada se había cortado, entonces Mitsuri volvió a lo que estaba haciendo.
Mitsuri. Dime pequeño, ¿tienes familia? Tanjiro. No tengo mamá y tampoco papá. Mitsuri. Oh Dios, no importa pequeño, ahora yo cuidaré de ti. Tanjiro. ¿Sí? Iguro. Ikuke Airemi. Mitsuri. A ti te meteré a la cárcel si vuelves a violar niños. Iguro. Shinobu llegó a la casa de Iguro y fue rápidamente a por Tanjiro, el cual se asustó al ver a la chica tan enfadada, parecía tu madre después de ver tus notas, por lo que el pequeño se fue a refugiar en Mitsuri para no tener más miedo. Shinobu, ¿qué? ¿Qué? Ahora me cambias por Mitsuri. ¿Cuántas mujeres tienes? Tanjiro, perdí la Kuen, Shinobu. Ah. Shinobu buscaría atrapar a Tanjiro pero fue Mitsuri la cual frenó eso, Iguro miraba atentamente cómo todas se peleaban en ese lugar. Así estuvo la chica durante unos 5 minutos hasta que logró calmarse. Shinobu, ven Tanjiro, haré nada, lo prometo. Tanjiro, no. Shinobu, ven acá ahora. Otros 5 minutos para calmar a Shinobu, Iguro estaba igual de tembloroso que Tanjiro, el aura de Shinobu era terrible. Con el pasar de los minutos la chica se cansó y abrazó a Mitsuri mientras lloraba, pero fue cuando esta preguntó cómo había llegado el chico ahí cuando todo se salió de control. Mitsuri. Iguro lo raptó. Shinobu. Iguro. Tanjiro. Fue increíble, Nere-san. No lo dejabas escapar. Arrojaste su cuerpo por todos lados. Si la señorita no hubiera intervenido lo hubieras matado. Shinobu. No me lo recuerdes, Tanjiro, Tanjiro. Mi parte favorita fue cuando le rompiste la botella en la cabeza. Shinobu. El pequeño le recordaba a Shinobu cómo hace minutos esta había destrozado a Iguro a golpes, el chico calvo había quedado en el suelo sin conocimiento alguno. Ahora Shinobu llevaba a Tanjiro a su casa luego de un largo día, un largo primer día. Shinobu. ¿Prometes no dejarme nunca? Tanjiro. Solo si veo a Goku. Shinobu. Bien, eso es suficiente para mí. Tanjiro, ¿usted sabía que el cuerpo humano tenía un tercer ojo? Shinobu, ¿qué? ¿Eso es en serio? Tanjiro, no. Shinobu, oh, Tanjiro, pero sería genial. Shinobu, claro que sí. Tanjiro, mamá. Kire, pequeño. La chica había dejado al niño en su casa y luego de inventar una creíble explicación había salido de las garras de Nezuko, después de eso se había ido dejando al niño en casa. Ahora Kie estaba arropando al niño antes de dormir. Tanjiro, ¿puedo hacer una pijamada con Zenitsu? Kie, déjame ver, si puedes. Tanjiro, ¿en serio? Kie, claro, el viernes. Entonces, ¿para qué ver los siguientes días? Vamos directo a la acción del día viernes, en el día en el cual Tanjiro y Zenitsu harían una pijamada. Nezuko estaba prácticamente llorando pues otra vez tendría que cuidar a su hermanito y perderse su salida con amigas, pero Mitsuri había accedido venir a acompañarla en su larga noche. ¿Sería una noche para el recuerdo, o tal vez no, cada quien con sus visiones? Chan chan cha-an.